Lo que hemos hecho hasta ahora en esta sección se puede resumir en el corolario que tenemos en pantalla, que va a ser la clave para probar el resultado principal de esta sección que vendrá a continuación. De momento, el corolario dice que si tenemos una aplicación lineal de V en V y llamamos lambda 1 hasta lambda m a los valores propios de F, entonces F es diagonalizable si solo si V se descompone como la suma directa de los V lambdas. Vamos a probar primero la implicación hacia la derecha. Por la primera proposición de la sección, como F es diagonalizable, V tiene una base formada por vectores propios. Existe B base de V formada por vectores propios. Es decir, podemos escribir esta base B formada por vectores propios como la unión donde I va desde 1 hasta m de unos ciertos subconjuntos que vamos a llamar B sub I con B sub I vectores propios asociados al valor propio lambda I, es decir, vectores de V lambda I, porque recordad que V lambda I era el conjunto de vectores propios asociados al valor propio lambda I. Vale. Así, vamos a ver qué podemos decir sobre V, cómo se descompone V. Pues V está generado por los vectores de esta base B. Como ves, base, desde luego, genera V. Y ahora, vale, y ahora a ver cómo escribo esto. Vale, es decir, ahora lo que quiero utilizar es que B es esta unión y que los Bs están dentro de V lambda I. Es decir, el subespacio generado por B lo puedo escribir como el subespacio generado por B1 más subespacio generado por Bm. ¿Vale? Porque la base B es la unión de estos B sub i. La base B es la unión de estos B sub i. Entonces, si hago sumas de combinaciones lineales de vectores de B1, B2 hasta Bm, lo que obtengo es cualquier combinación lineal de vectores de B. Muy bien, y ahora, veis que cada B está dentro de V lambda I. Por tanto, esto está contenido en V lambda 1 más V lambda m. Vale, entonces hemos llegado a que V está contenido en V lambda 1 más V lambda m. ¿Qué queríamos ver? Queríamos ver esto de aquí, que V es la suma directa de V lambda 1 hasta V lambda m. Muy bien, pero tenemos este contenido, pero desde luego la suma de V lambda 1 hasta V lambda m, desde luego está contenida en V porque al sumar vectores de V no nos salimos de V. Vale, esto es lo de siempre. En el tema 2, cuando hablamos de un espacio vectorial, si hacemos combinaciones lineales de vectores de ese espacio vectorial, nunca nos salimos de V. Es decir, en el fondo, este contenido es una igualdad. V es igual a... Vale, lo voy a escribir. Se sigue que V es V lambda 1 más V lambda m. Vale, falta por ver que la suma de V lambda 1 hasta V lambda m es directa, como tenemos en el enunciado. Pero eso ya lo hemos probado en el último lema,
en el último lema, vimos que la suma de los V lambdas siempre es directa. Por tanto, podemos escribir esto así, por el último lema. ¿Vale? Y está probada la implicación hacia la derecha. En el próximo vídeo vamos con la implicación hacia la izquierda.